características. Pertenece al género de los Clostridium. Es bacilo gram positivo, presenta color violeta en la tinción de gram. Es encapsulado y móvil, anaerobio, con relativa tolerancia al oxígeno. Forma esporas que resisten al calor, desecación y radiación. ¿Cuáles son los factores de crecimiento? Temperatura óptima propia de mesófilos, pH que fluctúa en ese rango, actividad de agua mínima de 0.93 a 0.97. Tipos de Clostridium perfringens. Se dividen en 5 tipos toxigénicos, A, B, C, D y E. ¿Pero en qué se basa su clasificación? En la producción de 4 toxinas principales, alfa, beta, epsilon y iota. Infecciones. Lo más común es la toxinfección. La espora ingresa vía oral al tracto digestivo, germinará y producirá enterotoxinas que causan dolor abdominal, diarrea acuosa y náusea. Existen otras infecciones como enteritis necrotizante, gangrena gaseosa, etc. Transmisión. La bacteria ingresa vía oral a nuestro sistema. Se encuentra en el aire, agua, suelo, tracto intestinal de animales y humanos. La forma vegetativa o la espora se halla en los alimentos. Una gran ingesta de esto sobrevive a las condiciones ácidas del estómago, diosporula y ocasiona lisis en el intestino. Clostridium perfringens puede ser detectado en una amplia gama de alimentos crudos, como resultado de una contaminación con materia fecal o tierra. Se encuentran en carnes crudas, leche y vegetales crudos. Determinación. Se utiliza el medio selectivo BSC, donde se reducen los sulfitos en sulfuros, los cuales reaccionan con las sales de hierro, dando el color negro de sulfuro ferroso a las colonias. Además, hay dos medios selectivos que también son utilizados para la determinación, que son el agar TCN y el agar SPC. Aquí se presenta una tabla con sus características bioquímicas. Prevención. Los alimentos deben ser cocinados a una temperatura interna entre 63 a 74 grados y ser mantenidos a una mayor de 60 hasta la hora del consumo. El recalentamiento debe ser mayor a 74 grados. En las explotaciones es importante aplicar las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas higiénicas que contribuyen a reducir el número de Clostridium y sus esporas mediante la minimización de la contaminación con tierra y excrementos de animales. Asimismo, es importante cumplir con el sistema HACCP. Caso de intoxicación. Un grupo de 43 ancianos en una residencia de la tercera edad en España contrajo la bacteria al consumir carne. El análisis determinó que se trataba de Clostridium perfringens.